Hola amigos, buenos días. Mirad, en el día de hoy vamos a tratar un poco sobre el Gaptopetalum paraguayense. Es una planta súper fuerte, es una planta que no, generalmente, hablo siempre desde mi experiencia y desde mi clima, no coge ninguna enfermedad. Lo único que es posible que le ataquen los caracoles. Eso sí que es posible porque a mí me ha ocurrido pensándome que era que había llovido y me las había marcado y es que me encontré un caracolito en ella. Entonces mirad, vamos a ponerla, esta planta tiene más de 50 años, la planta, ¿vale? Y de ella hemos sacado un montón de hijitos, un montón de plantitas que hemos regalado, que hemos dado, que hemos puesto hojitas. Se reproduce súper bien por hoja, por esqueje, y os digo que es súper dura. Es una planta que no le damos tampoco la importancia que tiene precisamente por lo dura que es. Por lo menos siempre hablamos desde nuestro clima, ¿vale? Entonces, esta, como veréis, ya tiene las rosetas muy pequeñitas, porque esta, al ser la planta madre, nosotros le hemos quitado, mirad, esto está ya mal, está ya de haberle quitado tantas veces esquejitos para plantar en otros, ella ya no tiene nutrientes y no puede hacer las rosetas más grandes. Cuando las rosetas generalmente, mirad el tamaño de esta, mirad qué maravilla, y esas de ahí no pasan. Entonces yo lo que quiero es quitarle ese sustrato que no tendrá nutrientes, sacarla a ella de ahí, quitarle los troncos viejos que yo he ido cortando para hacer otras macetitas, y quería eso, hablaros un poquito de ella. El color que ella coge es un color como verde grisáceo, ¿vale? Cuando está en la sombra. Aguanta igual el sol que la sombra. Al sol se pone más rosáceo. Mirad qué bonito. Y estando un poco a la sombra, se hace como un verde gris, ¿vale? La llaman la planta de porcelana por el color tan, tan extraño que coge, ¿eh? Entonces voy a sacarla de aquí y vamos a pasarla en esta maceta que tiene los mismos años que la planta. Esta maceta, como veréis, es vintage, ¿eh? Está ahí un poco rota. Mi marido le ha puesto un alambre para que no se acabe de romper. Pero es una planta que posiblemente me quepa esa y alguna otra más, ¿vale? Mirad, esto son hojitas. Hojitas que hemos puesto o que se han caído, se han cogido. A veces simplemente, teniendo una planta al lado de ella, cae alguna hojita, nos ha ocurrido. Os lo he enseñado a veces en otras plantas que hayamos tenido como un jade o al lado de ella, ha caído una hojita e inmediatamente coge. Vale, pues lo que voy a hacer es sacarla de aquí, quitarle todos los troncos viejos, que tiene muchos, porque nosotros, mirad, le hemos sacado mucho partido a la planta, la verdad. Y ahora me da penita porque ella no desarrolla más y posiblemente es porque no tenga nutrientes. Pero en la maceta en la que estaba era muy profunda y no podía yo añadirle ni tierra ni nada así. La riego con humus líquido, pero a lo mejor no es suficiente, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerle tierra y le empezaremos a quitar de aquí algún que otro esqueje, Ricardo. Sí, también. Pero está súper, súper apelmazada, ¿sabéis? La tierra que tiene es tierra del huerto de mi madre. Es tierra del huerto, no es tierra de la nuestra. No es un sustrato enriquecido. Es todavía porque pesaba, y yo le decía a mi marido, ¿pero por qué pesa tanto? Y es porque la tierra es como la tierra que tiene mi marido en su huertito. Es tierra muy húmeda, porque esto es tierra de regadío. Y a 50 centímetros debajo de la capa del sustrato nuestro ya hay agua, ¿vale? Esta es otra pequeñina de las que le caen muchas y se cogen. Y entonces, vamos a ver, mirad, ¿veis?
Esos son hojitas que han caído y se han hecho. Entonces ya os digo que es una pasada de planta. Aguanta mucho el sol, pero no es que aguante el sol. Aguanta en invierno hasta 10 grados bajo cero. Es una planta fuerte donde las haya. De verdad os lo digo, mirad, más hojitas. Es que donde cae una hojita, le sale una... Mirad la tierra, que yo os digo, ¿veis que no es sustrato? Que es tierra del huerto, tierra de cultivo, que mirad, no le ha ido mal, ¿eh? Porque mira, si lleva años, la pobre. Pero claro, ya necesita un poco de cambio. Vamos a sacar nosotros los tallos, porque si no se hará muy largo, ¿vale? Y luego os enseñamos todo lo que hemos sacado, ¿vale? Bueno, pues mirad, ya lo hemos saneado. ¿Veis? Esto, cuando tú coges un esqueje de una planta, por lo menos de esta planta, para hacer otra pequeña, más pequeña, ¿vale? Esta coge enseguida, pero mirad lo que le pasa. El tronquito de donde tú has cogido el esqueje generalmente se seca y se ahueca. Y esta estaba igual. Pues imaginaros, si es fuerte la planta, que a pesar de estar todo tan, tan hueco, tan vacío, tan feo, ella seguía haciendo... Mirad, es que está completamente hueco. Pues ella seguía haciendo, pobrecita, más y más. Lo que pasa, que claro, es lo que yo os he comentado, ya no tenía fuerza para hacerlas más grandes, ¿vale? Pues ya hemos quitado todo lo de ahí. Ahora vamos a intentar ponerlas en esta macetita. Mirad, ella coge enseguida. He querido respetar, sabéis que esta planta es de porte colgante. Los tallos pueden alcanzar hasta 15 centímetros. Y la roseta grande también, cuando se hace grande. Entonces, yo he querido respetar un poco esto, porque a mí me gusta que cuelguen. Esta no la voy a poder colgar, evidentemente pesa mucho. Pero yo las he tenido colgadas, y tampoco donde la quiero poner, que la quiero poner ahí donde mi marido ha arreglado el arriate, con donde está la tinaja. Es muy ancha. Entonces, según si yo le dejo mucho para afuera, igual choca con la valla. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Veis? Porque, por ejemplo, aquí yo la quitaría esta. ¿Dónde estás, tijerita? No me la abre. ¿Dónde, papá? Ah, con razón no la veía. Entonces yo esta la quitaría. Le pondría enraizador y la iré arreglando alrededor. Como yo la regué, me parece que ayer o antes de ayer, el martes, el miércoles, no sé deciros, la regué, porque sabía que quería hacer esto, ¿vale? Entonces no pasa nada, aunque pasen unos días sin regar, para que ellas enraícen. Bueno, como veis, mi intención era sanearla y reagruparlas, porque tengo muchas. Aún veis, si veis todas estas que os enseño, aún tengo allí una que me guardo solita, porque a mí me gusta colgarlas. Entonces la he guardado. Cachis, esta tiene un poco raro el... ¿Sabéis qué pasa? Que estaban entrelazadas de tal manera... ¿Cómo, papá? Sí, pero ¿y la pequeñita qué hago con ella? ¿Me la como? No, por eso, no. Así estaban entrelazadas entre ellas, que nos ha costado un montón separarlas, y algunas hasta las hemos roto. Pero ¿veis esto que está así tan largo? Yo lo cortaría, pero como tiene raíz, Ricardo no, dice que no. Esa curva la puedes poner en los bordes. Sí, cariño, ya lo sé. Pero es que yo, mi intención era, si yo las corto, aprovecho más toda la... Vale. Mira, Ricardo, perdón, pero yo a la mía. Es que si yo la corto, mira, de esta no tiene, la otra sí. Y las puedo reagrupar así, hay más. Tengo más espacio, porque a mí me hubiera gustado reagruparlas todas y no va a poder ser. Mira que la tinaja esta es grande, ¿eh? Pues no va a poder ser porque hay muchas.
y de aquí se han sacado muchas y muy largas. Entonces, si yo le respeto el largo, es así porque me gustaba que sobresaliera. A ver, esta sí la puedo poner aquí un poco acostadita para que sobresalga también. Bueno, yo voy a ir probando, si no, deshacemos lo hecho, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero yo quería agruparlas porque tengo muchas, me ocupan mucho espacio. Unas las puedo tener al sol, otras no. Entonces, como yo sé que al sol cogen ese tono rosa tan espectacular, el año pasado incluso mucha gente me llegó a decir que sí era la super boom de lo rosa que estaba. No de la forma, evidentemente la forma del Graptopetalum superboom es distinto, pero es que estaba rosa, 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 estaba preciosa. ¿Veis? Pues esto también es muy largo. Es que al ser tan largo te coarta mucho. Pues esto lo hacemos a modo de cicatrización y vamos a poner esto aquí. Me ayudo con esta paletita. La verdad es que es muy bonita y esta pobre ya no daba más de sí. Ya no daba más de sí. Mira, esta no me ha cogido nunca, nunca, nunca cochinilla. Ya os digo que tan solo se me puso en una ocasión... Mira, papá, mira quién viene. Enséñalo que la gente está preocupada. Porque como el otro día tosía... Ellos no están muy lejos nunca de nosotros, la verdad. Pero el otro día nos alarmamos un poquito porque como ya tiene muchos años para el tamaño que tiene, pues siempre que le ocurre algo a él, te preocupa. A lo mejor la otra pobre tose, pero como es jovencita, parece que no te alarme tanto. Sí, los llevas al veterinario y todo, pero este nos da más preocupación por la edad que tiene. Y porque ya os comenté que lo tengo desde que tiene 2 meses, que vino como un bebecito. Siempre hemos tenido dos, desde que vivimos aquí, en casa no. Cuando vivíamos en la ciudad teníamos uno, porque claro, los animales en un piso, era pequeñito. Bueno, no, el primero era muy grande, un schnauzer gigante, ¿no? Para casa grande, pero era tan buena y se portaba tan bien que el espacio no le importaba nada. Mis hijos lo sacaban, nosotros la sacábamos. Bueno, la verdad es que hemos tenido varios y de todos los tamaños. Mira, este está súper raro, así que yo lo voy a quitar. ¿Veis? Este que no tiene nada, lo voy a quitar y lo voy a tirar. Y este que también está hueco porque debo de haberle cortado yo algo, también lo voy a tirar. Y así le saneo todo, ¿vale? Pues esta planta es espectacular. Es que no os lo podéis imaginar. Las que lo tenéis, es que a veces se cogen mucho para hacer arreglos, ¿vale? Pero a mí, ¿sabéis qué pasa? Que como esta planta crece tanto, si tú haces un arreglo, a lo mejor con plantas de más lento crecimiento, de repente ella parece un árbol al lado de las otras plantas. No, es cierto, Ricardo, no digo ninguna mentira. Sí, pero te ríes. Bueno, es verdad, yo no miento, de verdad os lo digo, que aquí se da muy bien. Yo igual os digo las que no se me dan, como la imbricata y la glauca, que ojalá Dios... Ojalá Dios con lo bonitas que son, pero no quieren ir. Yo veis que yo las cuido a todas por igual. Esta no tendrá raíz, así que aún tiene unas poquitas ahí de raíces. La pondremos aquí. Hubiera querido ponerlas todas, menos aquella que me he guardado. Bueno, y esta que se la guardó mi sobrina Esther, que le encantan las plantas. Y aunque ella vive en una ciudad, tiene un piso muy, muy, muy iluminado. Entonces le irá bien, no le irá mal a la plantita.
Madre mía, eso que tienen los troncos torcidos porque no les dejaba la macetita ponerse en condiciones. Pobres, para ponerlos a mí me resulta, no me resulta fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pues sí que me gustaría de verdad que le tomarais el respeto y el cariño que necesita esta planta, que al ser tan fácil, al cultivarse tan bien en todos los jardines, en todas las casas, dirás que no le damos la pobre la importancia que tiene que tener. Pero es preciosa, preciosa, preciosa. Hay muchas clases de Graptopetalum. Yo tengo una pequeña colección. A mí me gustan mucho, la verdad. Lo que pasa que de todos los que tengo, quizá este sea el más rápido, porque el Lobiferum pink es súper lento el crecimiento. El Super Boom no es tan lento, pero también. ¿Cuál tengo más? Dios mío, tengo muchos. Ahora no me acuerdo de los nombres. Tengo el Murasaki, tengo el Filiferum, tengo el Gorwin, tengo el Bernealense, tengo también no me salen ahora, no me salen, pero tengo muchos porque me quise hacer una pequeña colección porque a mí me gustan mucho. Pero este es el más fácil de propagar, el más fácil de todo, porque crece muchísimo, las hojitas enseguida que las pones se hacen bonitas, se hace una plantita grande enseguida. En cambio a los otros les cuesta más, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Mirad, no me van a caber las otras. Yo quería ponerlas, pero va a ser que no, porque esta es. Y mira que las estoy juntando, ¿eh? Todo lo que puedo para que me quede un huequito a este lado. Tendremos que buscar y reciclar otros árboles de abeto. Pues sí, pues sí. Además, ¿sabéis qué pasa? Que en un principio pensé que le podía hacer un arreglo, ¿vale? Pero esta planta quizá tenga unas necesidades que no las tengan las otras. Y quiero decir, esta no tiene ningún problema de pudrición. A lo mejor le pones una planta que no quiere sol o que no quiere tanta agua. Y entonces lo que estás haciendo es mermándola a ella. Por eso yo digo, la pongo solita. Mira si hubiera sido bonito mezclarla con un color vino, con un perlebón o con un agaboides romeo. Hubiera sido una pasada. Pero es que cada uno tiene una necesidad. Los agaboides, ahora en verano, sabéis que se paran, que cuando crecen es en invierno. Entonces, si yo tengo que seguir regando el Graptopetalum, a la otra le estoy haciendo un flaco favor. O sea que siempre que hagamos un arreglito, hemos de pensar en las necesidades de las plantas, de que tengan más o menos la misma necesidad de agua o la misma necesidad de horas de sol, o que no se paren ahora en esta época y las otras sea ahora cuando emerjan. Hay muchas cosas a las que le tenemos que mirar cuando hacemos un arreglito. Y entonces yo sí que había pensado hacer eso, pero luego pensé no, porque no les haré favor a ninguna de todas, ni a las otras ni a estas. Pues eso, como os decía, que no les hacemos a veces ningún favor si no miramos de antemano que las plantas tengan las mismas. Mirad, esta es la que me tiró el aire, ¿os acordáis que se rompió? Entonces esta pobre ya ahí no pinta nada. La voy a intentar colocar ahí a la maceta esa grande, que como esta es hija, esta es una hija. También, mira, se rompió del día de la tormenta, pero no pasa nada porque esta es fuerte, os lo prometo que es súper, súper fuerte.
Las temperaturas que ella aguanta, tanto de calor como de frío, no las aguantan muchas suculentas. En cambio, esta sí. Esta sí. Mirad, ahí tiene uno viejo. Voy a quitarlo porque sigue teniendo raíz. Y este, esto seguro que son hojitas o esquejitos que yo puse en su día. Les regalé uno a mi vecina Inma, les regalé otro a Maribel. Es que se puede, en cuanto cae una hojita, ya está. Ya la tienes, ya tienes la plantita y la roseta y todo. ¿Vale? Pues esto ya no, mi vida, esto ya no. Esto es lo único que hace es ensuciar, pero bueno, no pasa nada. Mirad, ¿veis? Está tan mal, porque no la voy a poner así tan torcida, que esto se va fuera, lo cicatrizamos con esto. Ah, pues aquí tenías un caracol, cariño. Cachis. Tiene un... ¿Dónde me he dejado la paleta? Tiene una cicatriz. Míralo, papi. ¿Ves? O una oruguita o un... Los caracoles a esta planta le gustan mucho. Y además te los destrozan, ¿eh? Te destrozan en una noche, te han destrozado la plantita. Porque no se limitan a una roseta. Eso sí que os lo digo. Hay que tener en cuenta los caracoles. Como hoy estamos hablando de reciclaje, os tengo que decir que la tierra también es tierra. La tierra, el sustrato es nuevo, ¿vale? El sustrato es nuevo. Pero donde nosotros traemos la pometina se habían quedado sin, y con estas fechas que hemos pasado de Semana Santa, pues les han retrasado mucho los pedidos. Entonces no podíamos grabar porque no teníamos pometina. Pero como teníamos una piedrecita amarilla que a veces hemos usado para adornar, pues lo que hemos hecho ha sido a modo de drenaje, para que tenga el mismo drenaje que puede tener. No tiene tantos nutrientes, no tiene ninguno, la pometina tiene más, está claro. Pero nos ha sacado del apuro. Os lo digo porque si en cualquier momento queréis hacer un cambio y tenéis tierra de cualquier manera, aunque no sea la pometina, no pasa nada. Mirad, nosotros la fuente cuando la hicimos, la mezclamos con otras piedras que tampoco íbamos a utilizar. No me digáis en este momento por qué, pero pensamos, esto no lo vamos a usar por tal y por cual. Y la pusimos, bueno, pues todas las plantas de la piedra están espectaculares. De la fuente, perdón, pero espectaculares. Nadie diría que se le puso, que no se le puso pometina. Que si la tenemos, evidentemente tiene unas propiedades que no tienen las otras. Pero si tan solo la queremos a modo de drenaje, no importa. No importa. Esta también la voy a cortar, porque si no, me va... Yo le pongo el enraizador a modo de cicatrizante y para que le ayude a enraizar el líquido, ¿vale? Que mucha gente me pregunta. Yo lo compro en Amazon. Por aquí no lo he encontrado, la verdad. Y nos va muy bien. Entonces, si nos va bien, ¿verdad? ¿Para qué cambiar? Aquí no sé por qué hay muchas cosas que no las hay. Y si las tienen, no las venden al público. Porque ellos en los viveros sí que es verdad que puede que tengan cositas, pero no las venden al público. Esa ahí. Ahí al centro, bonita. Así. Bueno, pues veis, y aquí tengo todas estas pequeñajas. Todas estas pequeñajas que han salido de la otra grande, que ya me dirás, que como estaban tan retorcidas entre sí porque se habían puesto ellas de unas maneras
terribles, como yo digo, para nosotros, vaya, para. Y luego ellas estaban enganchadas de tal manera que yo no podía entender cómo podían subsistir y coger alimento todas, ¿eh? A lo mejor el tronco principal estaba hueco, a lo mejor estaba hueco. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pero nada. Esta también la voy a cortar un poco. Si la tienes completa. Ya casi, Ricardo. Esas al final no las voy a tocar. Las voy a colgar y ya está. Pero yo quería hacer uno grandote con ella, pero no Quedan caben. todavía unas poquitas. Sí, ahí voy, cariño. Esas estoy cogiendo. Esas son de la maceta primera. De la maceta primera. A ver. Tranquilito está. Pero tienen happy. Sí, ellos les gusta estar aquí con nosotros. A la perrita también. A los dos. Perrita se mete debajo de las mesas. Ella busca la sombra, es más pequeñaja y cabe. Él, como es más grande, pobre, no cabe tanto en los sitios como ella. Pero ella enseguida se busca. A veces nos hace algún que otro destrozo, no os penséis. Que a veces hace un. En medio del jardín te hace un hueco para ella estar fresquita y se acuesta en ese hueco. Y a ti te ha hecho un desaguisado porque a lo mejor te ha sacado alguna maceta que te estimabas. Algún colete me trae. Y hace agujeros porque busca lagartijas y busca, bueno, pues cosas de perritos. Pero las plantas estas de las macetas no han tocado, Ricardo, No las ni él respetan. ni ella, nunca. Las respetan, sí. Las respetan mucho. Ahora, en las del suelo sí que os digo que la pequeña hace agujeros para acostarse y estar fresquita, o porque sigue a una lagartija o algún bichejo que ella haya visto por ahí correr. Entonces, pues sí que nos hace cositas. Pero bueno, ahora viene la época en que hay al huerto nuestro, al lado nuestro hay un huerto que está un poco abandonado. Y vienen unas tortugas filipinas, vienen a desaguar. Ese no, el otro papi, el otro también, no, ese no. Bien, y entonces cuando desovan, cuando quiere marcharse ya lo que es la madre, madre mía, madre mía, madre mía, ¿qué les parecerá a ellos? ¿Qué es eso? Porque no las pueden ni ver, pero ni ver. De verdad os lo digo, que empiezan a ladrar y nos, ya tienen una tortuga. Ya tienes que ir con el cubito a quitarles la tortuga, a tirarla a las acequias para salvarla. O si es de las nuestras, porque estas son unas invasoras que la gente compraba. Y luego cuando les crecen, claro, las tienen que soltar en algún sitio. Las nuestras son negras, las que tenemos autóctonas, pero estas han acabado con aquellas. Pues si es de las nuestras hay que llamar al ayuntamiento. ¿Sabéis? Y si es de estas, también tampoco las puede soltar a ningún sitio de Estas son estos. coreanas verdes. Sí, son estas coreanas que la gente compra para su casa, para los niños. Que están haciendo, bueno, se están haciendo las dueñas del lugar, Pero luego porque crecen. crecen y crecen muchísimo, son Crecen prácticamente carnívoras. del tamaño de un plato de sopa. Ricardo dice que del tamaño de un plato de sopa, y no miente, porque él es el que a veces las coge para llevarlas a donde sea que tengamos que llevarlas, y no os podéis imaginar que a veces son enormes, claro, cuando vienen aquí a este huerto que no hay nadie a desovar, pues ya es porque son adultas, no son bebés. Entonces, bueno, Pierde chicos, fuerte espíritu. esto va cogiendo forma y yo siento mucho que esto se alargue. No me gusta nada hacer vídeos largos así de una sola planta, pero quería que le dierais a esta planta tan preciosa la importancia que tiene. Que sepáis que aguanta muchísimo. Para gente que no se atreve a lo mejor porque vive en un sitio frío y no se atreve a ay, es que se me helarán. Pues esta planta aguanta hasta 10 grados bajo cero. Es dura, dura y por más que le hagas y le quites y le digas,
Ella, ahí está la pobre. Mirad esta mía. ¿Esta de dónde viene? Que está afuera. Ah, de ahí. Ahora le pondré más sustrato. Pues eso, chicos. Ya está, ya lo dejo, ¿vale? Ya terminaremos nosotros. Ahora después, yo quería haber aprovechado y haber puesto todas estas, porque además no tienen mucha tierra, pero no pasa nada. Lo que haré, mirad. Mirad qué bonita la roseta. Mirad, tiene raíz. Es que se hacen enseguida, pero enseguida, no os lo podéis imaginar. Y se hacen inmensas y preciosas. Y si las tienes al sol, si las tienes al sol, ya es, mira, mira esta, papá. Mirad. Mira, aún tiene la hojita. Mira qué cantidad de raíces. Y mira, se estaba etiolando porque había quedado a la parte de abajo. Ahora la pondremos aquí a la parte de arriba para que ella no. Le voy a quitar la hojita, que ya no te hace falta, que tienes su raíz. Esta también. Y ale, ahí. Bueno, chicos, perdonad que os hayamos hecho partícipes de este cambio tan espectacular, pero es porque yo quería, fijaros, que yo me pensaba que estas también cabían ahí. ¿Qué os parece? Me pensaba que cabría todo. Además le dije a Ricardo, uy, no, que ese balde es grande, ahí cabra, cabra, no caben. Pero bueno, no pasa nada, absolutamente nada. Ya buscaremos, las dejaremos ahí, las pondremos sustrato nuevo, porque mira, está vacío, pero vacío. Y igual, míralo, Ricardo, de regarlo de lo que sea, se ha ido perdiendo. Y entonces lo que haremos será eso que os digo, las pondremos en una macetita un poquito más grande. Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Y muchísimas gracias a todos por preocuparos por Happy. Happy es nuestro niño, ¿eh? Bueno, pues gracias. Es también del canal. A él es también un amigo del canal. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y quereros mucho, ¿eh? Muchísimo. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud y que nos deis un like si os ha gustado lo que habéis visto. Y amigos, hasta otro día. Adiós. Silence grew so